Pues tenemos una mano muy interesante aquí. El Moreno versus Casagarunda. Vamos a llamarlo Casa. Pues acompañándome ahora, Mr. Cono. Y vemos ahora que Marco tiene la ventaja, un stock arriba. Este match es muy interesante, es debatible. Yo diría que un 50-50. Pero ciertamente Falco tiene que esforzarse más, pero ya cuando está en un nivel alto es 50-50 en mi opinión. Si tiene la forma fácil de matarlo con Edgar, Falco tiene que jugárselo un poquito más, pero definitivamente Falco tiene mejor neutral que Chick. Chick no tiene... Si Falco utiliza sus láser pies, Chick no tiene cómo hacer un buen approach. Ok, vamos a ver si termina Edgar. Oh, bueno, qué forma creativa. Mismo que Moreno le metió una ya. Sí, ya tiene una arriba, ¿no? Pero yo creo que todos los jugadores están un poquito igualados. Yo diría quizás que el Moreno un poquito mejor que Casa. ¿Tú dices? Hay muchos que dirían lo contrario, pero no, la verdad sí. Es que depende. Lo que pasa es, a mí me resulta un poquito más difícil Moreno porque yo utilizo a Chica. Entonces, ahí está la problemática. Falco es una de mis manos mejores. Vamos a ver los tilt. ¡Ah! Ok, perfecto, está muy nivelado. Aquí es donde Chip tiene que ganar por los Edgar. Falco siempre va a tener un menos por ciento que Chip, porque Falco se le hace mucho más fácil. Pero lamentablemente lo que importa es si te pueden matar o no. De nada si no estuviste a 300% si tú no puedes matar a vida. Ahí vimos en esa esquina que Moreno trató de hacer lo que hizo Barfield con el down tilt. No le funcionó. Estamos la paciente, Moreno. ¡Oh! ¡Pero Dios mío! ¿Cómo de BBMD? ¡Y lo salvó Randall! Eso fue fuerte. Tremenda eso salvada. Eso desinspira un ching. Muy buena, muy buena. Tú ves. Tuvo atrás. Falco tiene un buen neutral. Pero este Falco tiene que ser un poquito más defensivo contra Ching. Y tiene que esperar... El juego de plataforma de Chica, ahí de un solo golpe, ahí podríamos decir que se murió. Ay, mal. El punish game de Moreno ha estado muy, muy buen punto en estas dos últimas manos. Vamos a ver si puede mantenerlo, sí. Ay, casi. Casi agarró. Ay, se hubiera agarrado. Muy buen cancel ahí para ese channel. No lo hubiera hecho, está muy interesante. Yo quiero ver otro juego. No importa quién gane. No creo que ahí, mal punish. Muy mal punish. Falco no puede desperdiciar eso. Él podría subir con un... Quizá un doble. Subir normal porque está en 3%. Él podría subir normal. Se iba a esa box con el otro. Sí, él podría subir normal y hasta down tilt podría ser. Ok. No fue un buen palo, pero 40% siempre bueno. Ya, Falco no está en posición de crush cancer todavía. Ya. Ok. Ganando la batalla el porciento, pero como dije aquí. ¡Oh! ¡Suicidio! No me esperaba en eso. Segunda mano. Muy nivelado. Aquí puede ganar que sea.
Uno de los favoritos para llevarse este torneo, que está en Losers, muy temprano. The Losers, Tono. Está difícil la cosa para el Real Norte. Pero puede hacer todo. Pero es posible. Cuando ganó en SFM fue por el lado de Winners. Sí, ya no se perdemos ahí. Cuando ganó, sí ganó sí, Winners. Cuando ganó en San Francisco Macorís, en el Pastor no se ganó, sí perdemos ahí. Y quedó tercero en el del otro de San Francisco. ¿Qué se llamaba ese? Ese era el Revolution Gamer Tournament. Pero, wow, Falco está utilizando eso otro demasiado bien. Yo entiendo que el PMD puede hacerle Smash DI al otro. Creo que luego del poder hacer el otro, hay un segundo rayo. En el segundo rayo puede hacer Quizá pueda hacer el Smash DI. No estoy seguro. Al parecer Moreno no conoce esta tecnología todavía. Aquí está dominando. Bien, jugando pasivo. Y por cierto, es un stage que tomó Moreno. Y Casagrón. Quizá para. El problema es que en ese mundo sí que no tiene un buen juego de plataforma. Ay, agarre. Hacele Edgar, perfecto. Una buena ejecución. Falco ganando con el porciento, es natural y normal cuando los dos jugadores están en igual niveles. El problema está en el Edgar y si lo hizo, se jodió. Ahí viene el problema otra vez. Oh, ese no wow. Desperdicio es ahí. Puede que pague el precio, pero. No, ya. Es que el punto él no puede jugar en la esquina. Está jugando por el chico. Interesante, ya Falco entendió. Ya, malos letras. Y luego, como que dice, ya se volvió nuevo. No es bueno a este nivel mandarse nuevo. Otra vez con el otro row. Entonces Falco, manteniendo ventaja, ya él sabe que no se puede acercar. Sí que anda un poquito más presionado, como te dije, es normal, el Edgar, ahí donde entra el juego. Es el meta de ahora, Falco ganando el neutro y sigue ganando eso. Tenemos a el Tono ahora, que te veo con cualquiera que gane eso. Qué buen Edgar, este juego se volvió juego nuevo. Muy bueno de la Chase. Vamos a ver qué pasa ahora. Como digo, Falco tiene que jugarlo más tranquilo. Yo sé que Chico va a esperar los Edgar. Este es un problema ahora. Los Falcos se ponen nerviosos porque aquí tienen que jugar más técnico. O sea, la tecnicidad te falla entre más nervioso te estás. Ya lo sabes. Entonces, sí. La última vida para Chico es más fácil. O sea, simplemente con Martínez, todo. O sea, no necesitan ser tan tristes. Momento tenso. Están prácticamente iguales. Ay, 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 ¿por qué no sacó? ¡No! Daniel. Choquio. Daniel, háblame de ese macho. Ah, ya terminó. Ya acabó, ya. Ah, bueno. No hay mucho que hablar.